Jehová me llamó hermosa. En el capítulo 3 de Oseas. Mire el capítulo 3 y léalo cuando usted quiera. Jehová le dice al sacerdote: vete y busca a una mujer amada de otro y quítase. Dios, si Jehová le dice eso a Guzmán, eso es un lío serio. Una mujer ramera y vive con ella e hicieron un pacto. Él le dijo: ni tú te irás con otro, ni yo buscaré a otra. Yo quiero que usted me entienda que en la Biblia hay una ley que se llama de doble referencia. Esta ramera tenía un tipo que representaba a Israel. Sí, gloria a Dios. El sacerdote representaba a Jehová. ¿Cuánto me están siguiendo? Tiene que concentrarse en lo que yo le estoy diciendo. Aleluya. La ramera representaba a Israel. En la ley de doble referencia, Israel simboliza la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto me entienden? Levánteme la mano si me entienden. Gloria a Dios. Satanás siempre ha querido prostituir lo que es de Dios, pero Dios siempre ha querido limpiar aquel que, no importando en qué condición esté, clame a Dios. Clame a Dios. Aleluya. Dígale que está al lado: no me llame ya ramera. Jehová me ha limpiado. Jehová me ha rescatado. Jehová me ha transformado. Hoy soy nueva criatura. Lo que yo hacía ayer, hoy no cuenta. Jehová me ha repetido para su gloria. Den un aplauso a la gloria de Dios. En un monte, mientras Baal estaba aturdido y sacando agua en un pozo de una agua clara, de una agua fresca, se aparece Jehová y le dice: Abraham, Abraham, yo soy fiel y verdadero. ¿Cuánto entiende que es eso? Fiel y verdadero. Dios no estaba interesado en que lo llamaran Jehová. Él estaba interesado en que la gente lo conociera por fiel y verdadero. Gloria a Dios. Mi hija ahorita usaba un nombre que a Dios no le cabe, que él es grande. La palabra grande no se ajusta a Dios, es muy pequeño. Cuando se dice que él es alto, eso es muy pequeño. Él es mucho más grande que eso. Cuando decimos que Dios es poderoso, lo aminoramos. Él es más grande que el poder. Cuando decimos que Dios ama, le quitamos potencia a Dios. Dios es más que el amor. Dios es más que el poder. Dios es más que su gloria. Dios es más que todo lo que los hombres puedan creer. Y le dice: en este lugar me adorarán en espíritu y en verdad. Detrás de los arbustos estaba el diablo. Cuando Dios te prometa algo, sepa que en alguna esquina está Satanás. Dígale que está al lado: en alguna esquina está Satanás. Cierra esta mano derecha conmigo. En cualquier esquina donde tú estás en esta noche, diga conmigo: en cualquier esquina donde tú estás en esta noche, te reprendo, Satanás. Te reprendo, Satanás. Te reprendo, Satanás. Dígalo conmigo con autoridad, como el que tiene el poder del Espíritu Santo. Satanás, te reprendo en esta hora. Denle un aplauso a la gloria.
tu hijo. Abraham murió, pero no su promesa. Los hombres se mueren, pero no la promesa de Dios. Los hombres pasan de una etapa a otra, pero no la gloria de Dios. La gloria de Dios es eterna. Y viene Isaac y encuentra el pozo destruido, porque Satanás quiere dañar las cosas. Y a Isaac le vendían todos los pozos alrededor de ese lugar, pero Isaac dijo: no, yo quiero comprar ese pozo que está destruido. Había un altar donde Abraham adoraba a Dios. Abraham se quedó mirando el pozo y el lugar donde Jehová estaba parado. Osvaldo, donde Jehová estaba parado, cuando Jehová se fue, Abraham levantó un altar a Jehová ahí, a los pies de donde estaba el maestro. Fuerte honor a Dios. Se murió Isaac. Satanás destruyó el altar. Satanás destruyó el pozo. Porque Satanás no quería saber de que se cumpliese lo que Jehová había dicho. ¿Cuánto tienen fe en lo que Jehová ha dicho? ¿Cuánto tienen fe en lo que Dios te ha prometido? Si usted tiene fe en lo que Dios ha prometido, levante la mano y adore la gloria de Dios en esta hora. Yo creo en lo que Jehová me ha dicho, aunque mi carne me diga lo contrario. Yo creo en lo que Jehová me ha prometido, aunque los hombres digan lo contrario. Yo creo en lo que Jehová me ha prometido, aunque mi esposa diga lo contrario. Yo creo en lo que Jehová me ha dicho, aunque mis hijos digan. Yeah.